Muy buenos días, bienvenidos a Telesalamacá. En el día de hoy hablaremos acerca de algunas noticias que han ocurrido y otras que han trascendido a lo largo de estos días para beneficio del bienestar de todos los zamaquenses. Sean todos bienvenidos. Notizamacá, a la hora de la verdad. Gobernador de Boyacá inaugura vías en el barrio El Paraíso. La escuela Fray Juan de los Barrios y los andenes del sector del hospital toman un nuevo rumbo. Jornada de salud entre la S Hospital Santa Marta y la Fundación Milpa. Policía Nacional habla acerca del tránsito en Zamacá. El gobernador de Boyacá hace algunos días hizo la inauguración de las vías del barrio El Paraíso. Esto como complemento a otra serie de obras que se han venido realizando desde ese mismo día a partir de lo que ya ha llamado el señor alcalde los últimos toques y retoques al centro municipal. Departamento de Boyacá, a la doctora Gloria Yanel Manrique Abril, gerente de la S Hospital Santa Marta. A continuación quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la máxima autoridad del departamento de Boyacá, el doctor Juan Carlos Granados Becerra, nuestro gobernador, el gobernador de esta que es otra de las maravillas del departamento, Orgullo de América. Bienvenido, doctor Juan Carlos Granados. Quiero saludar a todos y cada uno de mis paisanos de Zamacá, a los honorables concejales, por supuesto, a su señor alcalde Lucho Aponte, al honorable representante Jairo Castelblanco, a don Miguel Parra, al ingeniero Carlos, al comandante de la policía, coronel Vaquero, a todas y cada una de las autoridades del municipio, gerente del hospital, a todos y cada uno de los presentes. No, yo no tengo nada diferente que decir que tengo una inmensa gratitud con Zamacá y que por esa circunstancia creí que la manera de expresarlo era expresarlo con acciones de gobierno. Me decían que no va a poder ser posible que en el futuro próximo un gobierno departamental, así como en este momento es el gobierno departamental que más le ha invertido a Zamacá en toda su historia, no va a ser fácil que otro gobierno departamental no supere. Pero también es cierto que no va a ser tan fácil que otro pueblo como este le respalde a un gobernador como ustedes lo hicieron conmigo, y entonces ahí en ese orden de ideas estamos pa' compadres. Muchas gracias a todos, al trabajo conjunto, a la posibilidad de que un hombre como Luis Aponte nos convoque a todos.
entendiendo que si todos aportamos, todos ganamos. Porque en últimas, quien gana es una población que está esperando de quienes lo representan su mejor voluntad y su mayor acción. En un equipo en el que se encuentra el representante a la Cámara y el inicio de nuestro gobierno, diputado por Samacá, Jairo Castelblanco, en el que se encuentra el sector privado, la empresa Milpa, su fundación, en el que se encuentra el Honorable Consejo Municipal, a quien le agradezco también su labor, a la Asamblea que me permite a mí destinar los recursos, y bajo la dirección y la priorización de las obras por parte del señor alcalde. Días antes de empezar el gobierno, el doctor Luis Aponte, el entonces diputado Jairo Castelblanco, me dijo: usted tiene que acompañarme a la posesión de Luis Aponte, y así lo hicimos. Y entendiendo que había unas circunstancias adversas en términos de la estética de los espacios públicos de Samacá, le dije al doctor Luis Aponte: entre usted y yo, con la ayuda de Jairo y de todos los actores, vamos a hacer que Samacá cambie, porque no está tan bonito. Y hoy me alegra verlo en estas condiciones, porque además no solo es la voluntad política de poner los recursos, sino la eficiencia y la eficacia de una administración municipal que los hace rendir, que los hace volverse soluciones. Y por eso entonces a usted, señor alcalde, y a todos los secretarios del despacho que coayudan en este proceso, mi saludo y mi agradecimiento profundo en nombre, en mi condición de gobernador, permítame decirlo, en nombre de los samaquenses que también hacen parte de mi departamento. No tengo otra cosa que decir, solo hacer una corrección. Induje en error a nuestro señor alcalde, porque yo fui el que dije que habían unos recursos por 40 mil millones de pesos, y es por 15 mil millones de pesos. Pero 15 mil millones de pesos para la adecuación de la vía Puente Boyacá-Samacá, no hacia el desaguadero, sino en el ingreso, fue una labor que nosotros le solicitamos al señor vicepresidente de la República, y él se comprometió con nosotros, se acordará de esto, Jairo, el 31 de octubre del año pasado. Y el vicepresidente, digamos, con el doctor Germán Vargas Lleras, hay dos ventajas: una, que cumple el compromiso, y dos, que lo hace ejecutar bien. No conozco ejecutivo tan capaz para hacerle seguimiento a cada uno y a cada detalle de los compromisos como el vicepresidente. De antier, hicimos una labor de recorrido por Boyacá muy importante. Y vino a cumplir el compromiso el 31 de octubre. Fuimos, inauguramos el puente Peñegallo, que yo creo es uno de los viaductos más lindos de este país, no solo por su infraestructura y su belleza, sino por el lugar en el que quedó enclavado. Y nos cumplió con los 94 mil millones de pesos más para conectarnos con Casanare por ese lugar. Después fuimos a Guateque. No anunciar, sino a socializar que el viernes pasado se cerró la licitación de la alianza público-privada que empieza en el CISGA y termina en el secreto por casi un billón de pesos, y a inaugurar el acueducto que él mismo se había comprometido, y él como ministro lo hizo.
esas labores, digamos, de ejecutivo del señor vicepresidente nos alegra profundamente. Hay un tema que vale la pena tocarlo acá, de la comunidad, que fue una decisión tomada también el 31 de octubre. Llevamos 11 años, ya 12, de concesión. Y los 12 años de concesión, con 4 carriles en la inmensa mayoría del recorrido y con esta dificultad en el puente Boyacá, esa decisión yo sé que tiene posiciones enfrentadas, lo sé, pero las decisiones hay que tomarlas. Y si alguien no tiene ninguna dificultad en tomar decisiones es el vicepresidente. Y el doctor Germán Vargas Lleras dice, vamos a hacer los 4 carriles a la altura del puente Boyacá, porque ese embudo no puede seguir siendo y generando la vergüenza ante turistas, que en las épocas de puente, a puertas de tomar la vía Samacay rumbo a Villar de Leyva y entrando hacia la zona del centro del departamento, tengan que asistir a semejante horror de trancón, de horas, que estoy seguro nos ha venido generando que cada vez tengamos menos visitantes en la medida en que es realmente tortuoso. No se va a afectar en nada la huella histórica. Se ha venido especulando sobre esto, yo conozco los diseños. Pero lo más importante de esto es que esa intervención amerita una entrada segura hacia la vía Samacá, y no el ingreso que hoy tenemos, que genera alta peligrosidad y que por fortuna no ha dejado más consecuencias negativas. Entonces eso también, digamos, es una labor importante. Los 15.000, vamos a tener la oportunidad de que nosotros durante los meses que nos quedan hacerle seguimiento, si el representante de la Cámara que está iniciando su periodo esté atento de esto. Pero no hay que estar tan, no hay necesidad, digamos, de tanta dificultad, porque estoy seguro que el señor vicepresidente los ejecutará de manera correcta y de manera adecuada. Por esa circunstancia, le quiero agradecer hoy desde Samacá al doctor Germán Vargas Lleras, porque las solicitudes que hicimos para Samacá las confirmó. A ustedes muchas gracias nuevamente, y vuelvo a repetir que lo que hicimos por esta tierra no es nada diferente a decirles gracias a todos ustedes, un reconocimiento, un trabajo en equipo, empresa privada, representante, alcalde, consejo, asamblea, todas las autoridades. En pocas partes pasa eso. En muchas partes cada quien tira para su lado, y cuando cada quien tira para su lado lo que pasa es que se rompe la cobija. Aquí en cambio todos tirando para el mismo lado, el abrigo es para la comunidad y el abrigo es con unas obras que espero las disfruten y que además sirvan para el desarrollo de esta tierra de Samacá. Muchas gracias. Gobernador, para el representante de la Cámara, el alcalde de Samacá, doctor Luis Alberto Ponte Gómez. Como también agradeciendo especialmente por su presencia al señor presidente de Seimilpa, don Miguel Parra Castiblanco, al ingeniero Carlos Enrique Parra Castiblanco, gerente de Seimilpa, al doctor Elmer Roldán Ramos, director de la Fundación Milpa, al coronel José Elías Vaquero Ayala, comandante de la Policía Boyacá, a la doctora Gloria Yanel Manrique Abril, gerente de la S Hospital Santa Marta, al coronel Elkin Alfonso Arrecote, comandante de la primera zona de reclutamiento, y al honorable consejo en pleno, su presidente Francisco Matamoros, a la provincia Chavarría, Carlos Betancur, José Cepeda, José Ágil Espino, Javier López, Sergio Duván Ramírez, César Sánchez, Carlos Enrique Sierra, ingeniero, gerente de Coprocarbonga, 53 años, trabajando por el cooperativismo y asociatividad de Coprocarbonga,
Juber Ríos, Alfonso Vargas, gracias mil. A la doctora Maritza Bazán Achuri, fiscal local 14. De igual forma, al doctor Iván José Fonseca Rojas, juez promiscuo municipal. A la doctora Claudia Patricia Santos, registradora municipal. Al doctor Jorge Alirio Contreras Camargo, personero. Al ingeniero Jorge Marín, que es amado presidente de la SUSA. Y a todos los funcionarios del gabinete del doctor Luis Alberto Aponte Gómez. Bienvenida a toda la familia de nuestro honorable representante de la Cámara. El gobernador de Boyacá hace algunos días hizo la inauguración de las vías del barrio El Paraíso. Esto como complemento a otra serie de obras que se han venido realizando desde ese mismo día a partir de lo que ya ha llamado el señor alcalde los últimos toques y retoques al centro municipal. En la parte de andenes se ha estado edificando y se ha hecho muchas obras con respecto al embellecimiento del ornato municipal y también la demolición de las escuelas urbanas, en principio se llamaron así, ahora Escuela Fray Juan de los Barrios, y que tendrá también un nuevo estilo y una nueva visión para los niños que estudian en esta institución educativa. Cerca de 25 mil millones de pesos se han invertido en distintas obras, desarrollando sectores como vías y espacio público. En este sector, en la parte urbana, con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, se invirtieron 2.7 kilómetros de vías urbanas del municipio con pavimento y andenes peatonales, en las que se ha invertido la suma de 4.783 millones de pesos. Con esta obra se pretende darle un nuevo aspecto a la zona y así conservar una imagen paisajística y urbanística digna de un municipio del siglo XXI. En la educación también se realizó la construcción de salones nuevos para la sede educativa Fray Juan de los Barrios con una inversión de 1.693 millones de pesos. Esto sumado a las obras que se adelantan en las veredas de Salamanca y el Gacal, donde también se están reformando varios aspectos de salones y comedores con apoyo de la Gobernación de Boyacá. La Fundación Milpa, dentro de sus objetivos, tiene como base el realizar jornadas de prevención y promoción acerca de las enfermedades más graves como son el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de próstata. Se realizó esta jornada el pasado fin de semana con gran éxito y teniendo como sorpresa que fueron los hombres quienes más asistieron a esta invitación hecha por la Fundación Milpa. Con una asistencia masiva por parte de los amaquenses al llamado hecho por la S Hospital Santa Marta y la Fundación Milpa, se llevó a cabo una nueva jornada de prevención e información sobre el cáncer de mama, cuello uterino y próstata que vinculó a profesionales de la salud, quienes atendieron a las 230 mujeres y 250 hombres que se hicieron presentes allí. La charla informativa estuvo a cargo de la Fundación AMESE. Así se vivió esta jornada. Buenos días otra vez, mi nombre es María Cristina Casís, pertenezco a una asociación no gubernamental sin ánimo de lucro que se llama AMESE, Apoyo a Mujeres con Enfermedades de Seno. Es una asociación que está compuesta por mujeres
sobrevivientes de cáncer de seno. En las minas hay mujeres diagnosticadas, nosotros las apoyamos y por eso tenemos una alianza con las minas de carbón y venimos hoy a contarles muchas cositas a ustedes para que aprendan a conocer sus senos. Se cumplió una nueva jornada con la Policía Nacional y fue el tránsito, el tema obligado por los agentes de esta institución. Allí los funcionarios de la Policía Nacional hablaron muy claramente acerca de las implicaciones que tiene para las personas tomar y manejar al mismo tiempo. Y vuelve a tomar el hábito de conducir en estado de embriaguez, por tercera vez usted puede llegar a pagar hasta 30.928.800 pesos, la cancelación definitiva de la licencia de conducción, 20 días el vehículo en los patios y 90 horas comunitarias. Tengan en cuenta una cosa, esta norma está aplicada a motociclistas, ciclistas y conductores de vehículos de servicio particular y público. Los conductores de servicio público, especial y escolar, esta norma se le duplica. Si usted va conduciendo el taxi en estado de embriaguez, por primera vez usted no va a pagar 1.933.100 pesos, sino ¿cuánto? ¿Cuánto? 3.866.000. Correcto, 3.866.000 pesos, más la grúa, más los patios. Ahora bien, si usted es de aquellas personas, pásame la boquilla, que se niega a realizarse la prueba o negarse a realizarse la prueba, se le impondrá la máxima sanción, parágrafo tercero de la ley 1696, que habla que persona que se niegue a realizarse la prueba, se le impondrá la máxima sanción. Caballero, sople por favor. Sople por favor. Sople por favor. Parágrafo tercero de la ley 1696. La persona que se niega a realizarse la prueba se le impondrá la máxima sanción. Ese soplo no me sirvió para el equipo del alcosensor. Con ese parámetro yo lo puedo sancionar en este grado. En grado 3, por tercera vez, iba a pagar 30.928.000 pesos por el simple hecho de no soplar. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y esperamos poder contar con ustedes siempre para que nos acompañen y sepan acerca de lo que está ocurriendo aquí en la región boyacense. Que tengan todos una feliz tarde.